Resultado sorpresa. Hostia, el Eibar ha ganado 3-2 al Atlético de Madrid. Buf. Sí, pues el Atlético de Madrid ha perdido. ¿Dónde está? Perdió con el Madrid, que jugó la primera jornada. Con... ¿Dónde está el Atlético de Madrid? Aquí. Dos partidos jugó a 0 puntos. Madre mía, por Atlético, he empezado. Empezó bien. Otsone Eduard. Francés, 22 años. Valorado 15 millones. Musa Guagué cojó una actuación decepcionante. Madre mía. Vale. Paso de San. Cayo Jorge, este tenemos un fichaje ya. Bueno, si es que no tengo dinero. Es que no puede ser. Este año, nada de... Nada de fichar porque no... No tengo dinero. Esperemos que no se vaya. Que no... Jordi Alba, 3 semanas. Coutinho, le quedan 2 semanas. Ter Stegen le quedan 3 meses y un Titi 3 semanas. Vale, pues madre mía. Titi está lesionado, o sea. Lionel Messi, equipo e individual. Araujo, Messi, Junior, Sergi Roberto, el equipo titular. Joder, pues sí que hay del Atleti. Del Atleti hay dos y ha perdido. Yamik, del Valladolid. Gaya, del Valencia. Gaya tiene 25 años. Este sería un buen fichaje, ¿eh? Tiene contrato hasta 2023. Premio VP. Es una Superliga griega. Tsolis. Luis García. Hasta que no sepa todo de él. Premio. Neto, total, esto, medio, respeto, total. Les Moriba, señor de Musa Guagué. Roberto, mejor que Frankie de Jong. Les Moriba, vale. Informe de los Asuna. Con 5 centrales. 3 centrocampistas y 2 delanteros. 5-3-2. Vale, ¿cuánto nos queda? El calendario. Juegos Osasuna el día 27. En unos 5 días. A ver, tengo algunas promesas por aquí por cumplir. A Diego Costa. Otro campo, mejorar el equipo de preparadores. Será que el jugador se encargue de tirar los penaltis. Ganó una Copa Nacional. Bueno, sí. Vale. Lo de los penaltis. Tácticas. Penaltis.
Es que no puede ser. No va a tirar los penaltis, Diego Costa, ¿por qué no? Ricky Puig, ahora otro. 2 semanas. Creo que se va a ir al Barcelona B. Porque con Ricky Puig no voy a tener. Ese rollo. Voy a ver si disponible para cesión. El sueldo 100%. Cuando se reciba un acepto de fichaje, responder personalmente. Vale. Vale, vamos a acceder a Ricky Puig porque no va a tener. No sé si va a tener tiempo, minutos para jugar. La vía de Praga a Salzburgo. Vale. Descartes, reintentando. Vale. El Valencia hará un acuerdo con Besic. Medio centro. $2.000.000. Resumen, vale. Ofrecer nuevo contrato. ¿Cuándo lo acaba el contrato este? 2022, 60 millones. Tiempo asistencial significativo. Vale.
Nico. Cuatro estrellas. Este también tiene cuatro estrellas. José Marsá tiene 3,5. El juego necesita más desarrollo. Ofrece un nuevo contrato. Sueldo, muy bien. Prima. Cláusula de rescisión, 100 millones. ¿A qué te parece? Vale, sueldo 700.000. Tal. Millones, tal. Esto es sueldo anual. A ver si lo puedo bajar esto al 5%. ¿Pero qué? Vale, lista de cedibles, nada, delegar. Alex Ruiz. Uf, delegar a los empleados del B. Vale, esto que se... esto. Descarte, nos puede llevar al trono de juego. Vale, seguimos. Retrasar el fichaje una semana. Sí. No lo voy a, no lo vamos a comprar porque no tengo dinero. Se me falta 17 millones. Valencia y Valladolid. Semana de entrenamiento, Ansu Fati, elogiar. Creo que he estado entrenando durante siga así. Vale. Gaby, elogiar. Gaby también este va a ser muy bueno, ¿eh? Pues ya tiene 16 años todavía solo. Mica Mármol. El hombro, vale. Este lateral izquierdo también. Criticar. Estoy muy decepcionado con tus últimas actuaciones en los entrenamientos. Vale. Mañana partido con Osasuna. No sé si nos va a dar tiempo a jugarlo ahora, ¿eh? Ahora miraremos a ver. Sociedad de Eibar, vale. Se espera un lleno para partido en Fútbol Barcelona. Consejo de selección de Copa Osasuna. A ver qué me ha dicho aquí. Se siente cómodo jugando por la derecha.
Ya, bueno, y yo. Eso que lo haya hecho un sitio en el equipo, vale. Vale, conflicto partido del equipo sub-19, tal, tal, jugador del equipo tal, vale. Centro del campo. Sí, pues si no tengo dinero, ¿qué va a reforzar? A ver, responder. ¿Crees que ese niño de esto se merece ser convocado a su selección? Eso creo, ha trabajado muy duro y ha jugado bien. Cuando era el momento y tiene calidad de sobra. Si estuviera en el cargo, le llamaría. Ahí estamos. Haciendo equipo. Madre mía, qué carica tengo. Qué pelos. Quiere echarle un vistazo a Dest. Es uno de los jugadores a los que he estado siguiendo. A ver lo que nos puede ofrecer. Vale, el manager de Estados Unidos. Nacionalidad estadounidense y otra nacionalidad es holandés. Se fue al Ajax en el 2016. $400 millones. ¿Qué edad tiene? 19. Va a ser bueno, el niño de esto. Jugador del partido, José Marsá. Calificación 100%, ratio de pases. 100% de pases. De un 11. Es más central, ¿no? Que sí, es más central que central zurdo. Fabio Blanco salió de banquillo y tuvo un partido uy, perdón, tranquilo. Fue preciso en la mayoría de pases de hoy. Vale, el Cádiz ha perdido otra vez con el Betis. Perdió contra nosotros. Uno gana uno y ha perdido dos. Partido ganado con el Alavés. 3-1 ganó. Y ha perdido dos con el Betis y con el Barça. Vale. ¿Ves? El Atlético Madrid perdió jugador, ha perdido dos con el Eibar y con el Madrid. 2-3 con el Eibar y 0-1 con el Real Madrid. Vale, guardando partida. Vamos a ver cuánto llevamos de stream. Llevamos casi 2 horitas de streaming. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Sí, dejándolo por aquí. Vale, vamos a avanzar un poquito. Matheus Fernández, última hora, cuajó una actuación consistente. Hostia, sí, porque está bajando las estadísticas. ¿No juega mucho o qué? He escrito tanto que puedes poner noticias y escriba a tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero este tío, ¿dónde está? Está en el Ultra Edge, ¿no? 30 del 6 del 21. Ah, claro, está en el Ultra Edge, pero no está inscrito. ¿Por qué no está inscrito?
supongo que... ¿Cuántos partidos ha jugado? Tres de titular, cero de suplentes, ¿no? Ese es... La verdad que tampoco es que sea... Dos años. Podría mejorar algo, pero bueno. Emerson con una buena actuación en el Betis. Kutko, que no podrá. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No tienes confianza? ¿No tienes confianza de que podamos ganar la Champions? Última hora sobre Jean-Clair Todibo. Jugó bastante bien. Todibo también no tiene pinta de ser malo, pero bueno, tampoco. Vale. Reunión sobre política de contrataciones. Paso. Que no tengo ganas de... A ver. Solo quiero mirar una cosilla y ya nos vamos a ir. La Moriba ha mejorado en fuerza y en decisiones y en visión. Vale. Y Ansu Fati. Ansu Fati. Ha mejorado en centros. Agilidad, fuerza, liderazgo, anticipación, regate y tiros libres. Vale, son los dos que me interesan. Vale, pues vamos a ir dejando por aquí el directo, ¿vale?